my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. Got your blue jeans and white shirt on. You're a natural phenomenon. To myself, hands to myself, can't keep my run away. Hola chicos, bienvenidos otra vez a otro tutorial de aquí de mi canal. Estoy muy feliz de poder traerles este tutorial en colaboración con mi amiga Mika Uli. Ella es del canal Mika Uli. Y bueno, ella va a hacer el día de hoy unos ricos helados caseros. Así que espero que pasen por su canal, le den su apoyo. Y si les gusta su contenido, pues suscribirse. A mí me encanta su manera de ser de esta mujer. Soy su fans y me siento muy feliz el día de hoy de poder tener esta colaboración con ella. Yo les tengo a ustedes también algo súper veraniego, que son estos collarcitos, o este collar que está muy fácil de hacer. Y les voy a dar en dos modelitos o en dos colores. Y otro collarcito que también pues lo tengo ahí para mostrarles. Y también les dejo el paso a paso, que están súper facilitos. Y lo pueden hacer en casa con quien ustedes quieran para regalar. Y para que este verano pues puedan tener para variar un montón. Y puedan combinarlo con las camisetas, los polos, los t-shirts, lo que ustedes como le llamen en sus países, pues lo puedan usar. Y de verdad que están súper combinables. Y nada, simplemente te voy a dejar con el paso a paso. Y bien chicos, para hacer este collar vamos a cortar 9 tiras de nuestro cordón del color que deseemos. El largo depende de nosotros y vamos a ajustarlo en la parte de arriba con una cinta tape, una cinta scotch, la cinta duct tape, lo que tengamos. Y vamos a empezar a trenzar de 3 en 3. Como ven aquí es súper fácil este collarcito. Simplemente es trenzar todo lo que nosotros queramos. Una vez que ya lo tenemos terminado, lo que vamos a hacer para finalizar es de la misma forma que hemos empezado, poniéndole una tape para ajustar. Luego cortaremos lo restante para que no se vea feo. Ahora con un pedazo de cinta de tela vamos a forrar esta parte que hemos cortado para que se vea bien, que no se vea el tape que hemos pegado. Y esto lo pegaremos con una pistola de silicona o con silicona caliente, chicas, bien caliente. Y si eres menor de edad, con la ayuda de tus padres o de algún adulto. Lo vamos a pegar y vamos a forrarlo todo de tal manera que se vea súper bonito y que no se vea nada. Y nos va a quedar una cosa así, chicos. Lo último y para finalizar sería simplemente con aritos, vamos a poner las cadenas a ambos lados y midiendo de acuerdo al tamaño que nosotros queramos también. Vamos a engarzar el aro o la cadenita y ya está, tenemos nuestro collar para verano y así podemos hacerlo de todos los colores que nos gusten. Chicos, para este collar es muy fácil. Vamos a sacar el hilo que ya viene así y vamos a hacer un 8, como pueden ver aquí, y vamos a coger los dos ojitos o los dos ojales. Vamos a amarrar con otro hilo por la parte de en medio para juntar estos dos círculos y vamos a amarrar las veces que nosotros querramos. Traten de que no les quede así desmelenado. Una vez que ya lo tenemos amarrado, vamos a volver a amarrar con otro hilo y de una forma como una cabecita, como están viendo en la imagen. Vamos a amarrarlo también de esta forma y vamos a amarrarlo también con 2 o 3 vueltas o 3 nudos. Luego cortaremos con la tijera la parte de abajo para que nos quede una cosa así, para que se puedan mover los hilos y nos va a quedar así. Luego con los hilos que nos tenemos de estos de coser normal, lo que vamos a hacer es en la parte de en medio de la cabecita donde hemos hecho el primer nudo, pues vamos a enrollar
hilos de los colores que nosotros querramos, y nos va a quedar así. Y luego podemos seguir combinando el color que nos guste más. Yo voy a elegir este otro color que también está muy bonito y combina con todo. Lo voy a poner ahí y nos va a quedar una cosa como esta. Así que es muy fácil de hacer. Ahora, si quieres añadirle un detalle, pues yo le he añadido esta letra que es mi inicial. Luego cogeré este arito y lo pondré en la parte superior de todo para que de ahí pueda pasar la cadena o la cosa que nosotros queramos ponernos para que pueda servirnos como collar. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video y conmigo será hasta la próxima semana. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, que las dejaré aquí abajo, los links en la casilla de información. Un beso enorme. Bye.